गुरवी गौरचंद्राय राधिकावै तदालै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my spiritual master, Nityalila Pravishtam Vishnupad, Ashtutaro Satasya Srimad Bhakti Vedanta Sravavan Goswami Maharaj, and Nityalila Pravishtam Vishnupad, Ashtutaro Satasya Bhakti and Sravanan Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful pranam to lotus feet of Nityalila Pravishtam Vishnupad, Bhakti Vedanta Sai Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Bhakti Rata Siddhar Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis, and present here all of my respectful guests. Primero de todo, ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias a mi divino maestro, su divina gracia, mi diario provista un Vishnupada, Srila Bhakti Vedanta, Vamana Goswami Maharaj. También a mi diario provista un Vishnupada, Srila Bhakti Vedanta Narayan Maharaj. Simultáneamente ofrezco mis respetuosas reverencias a su divina gracia, Nityalila Pravishtam Vishnupada Srila Bhakti Vedanta, Swami Prabhupada, así como Srila Bhakti Rakshak Siddhar Dev Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, a todos los Vaisnavas mayores y a mis respetuosos invitados. In morning and also medley harikatha, I also explain. How an ordinary sadhaka develops his bhajan and sadhan. En las clases de la mañana y del mediodía he estado explicando cómo el sadhaka ordinario va desarrollando su servicio devocional. Srila Rupa Goswami Pad in Bhakti Rasamrita Sindhu very nicely in sequence explain about our process of bhajan, the bhajan paddhati. Srila Rupa Goswami explica muy hermosamente en su Bhakti Rasamrita Sindhu los pasos o estados por los que el sadhaka o practicante va avanzando en el proceso. Adu Guru Padasroy, Diksha Siksha Visambheno Guru Seva. In this way, sadhak have to practice the 64 limbs of bhakti. Entonces en este verso se explica que el sadhaka, con estas cualidades que he explicado, debe seguir las 64 ramas del bhakti. Adu Guru Padasra. First, in the beginning, have to take shelter lotus feet of Guru. Guru Padasra. Adu Guru Padasra significa primero debe refugiarse en los pies del loto del Guru. Then, Diksha, have to receive mantra Diksha from Guru. Después debe recibir Diksha mantra del Guru. Siksha, that means you have to learn Shastra. Siksha significa knowledge of the scripture, Shastra. Debe aprender Shastra Jnan, el conocimiento de las escrituras. Visrambheno Guru Seva and serve Gurudev in intimacy. Visrambara Guru Seva debe servir al Guru con intimidad. Because Srimad Bhagavatam Prahlad Maharaj, he also very clearly explained Guru Susra Bhakta Sarva Labhanacha. Sangheno Sadhana Isvara Aradhananacha. Guru Susra Bhakta rendering service the lotus feet of Guru. En el Srimad Bhagavatam, Prahlad Maharaj explica en este verso que recita Maharaj por servir los pies del loto del Guru con intimidad. Then attain his highest perfection. Obtendrás tu más alta perfección. Sangheno sadhuna and always associate with sadhu, listen harikatha. Siempre asociate con el sadhu y escucha harikatha. In this way, sadhak develop his bhajan sadhan and also worship his De este modo, el sadhaka, el practicante, desarrolla su bhajan y sadhan y realiza la adoración a sus deidades. Then Rupa Goswami Pad again also explain the adu sadha tato sadhu sanga bhajanakriya anarthavriti nista ruchi asakti
then bhav and prem. This is the sequence how he, an ordinary sadhak, step by step, to develop his then bhajan and sadhana. Y después, la Rupa Goswami explica en este verso los ocho pasos por los cuales paso por paso va pasando el sadhaka ordinario. Adho es radha, tata sadhu sango. Adho sadhana means in the beginning, shraddha, faith in the instruction of guru and instruction of shastra, shastra vachan or guru vachan. Adho es radha significa al principio fe. Al principio del proceso hay fe en las palabras de las escrituras y en las palabras del guru y del sadhu. Adho tato sadhu sangam, then associate sadhu, swajatiya, asaj, singtu, satovari, srimad bhagavata, namara, sasaddhati. In this way, adho to associate with swajatiya, asaj, singtu. Segundo viene el asociarse con el sadhu, sadhu sangha. Ya he descrito todas las cosas que esto implica en este verso. Todo sadhu sangha bhajana kriya, then practice his bhajan. Tercer lugar viene bhajan kriya, practicar el bhajan. The bhajan kriya also two types. El bhajan kriya es de dos tipos. One is called anishtita bhajan, another is nishtita bhajan. Uno es anista bhajan y el otro es nishtita bhajan. Anishtita means unsteadiness bhajan kriya. Anishtita bhajan significa que las prácticas espirituales son inestables todavía. Nishtita bhajan, steadiness of his bhajan. Luego nishtita bhajan, estabilidad en su práctica. Unsteadiness bhajan kriya, anishtita bhajan, also again six types. Y nuevamente el anista bhajan, el bhajan inestable, es de seis tipos, o se divide en seis fases. In their life, these things will come. La mayor parte de los sadhakas tiene que pasar por estas fases. Not so easy to cross this line. No es muy fácil cruzar esta línea del bhajan inestable. Es una línea roja muy clara. Tienes que cruzar esta línea para seguir adelante. Anishtita bhajan, six types, utsamui. El primero de estas seis fases es utsahamani. Utsamui, in the beginning of the sadhus, so much enthusiastic coming in their heart to performing bhajan and sadhan, servicing guru Vaishnava. Al principio viene mucho entusiasmo para realizar las prácticas y servir guru Vaishnava. Because when neophyte devotee takes shelter, lotus feet of guru and love and affection with Vaishnavas, and that and so much enthusiastic coming in his heart. Porque cuando el practicante neófito se rinde al guru y empieza a asociarse con los devotos, viene mucho entusiasmo a su corazón. And that time he's thinking one day he will achieve his highest perfection. Y él está pensando que un día alcanzará su más alta perfección, el prema. So for this regard, so much enthusiastic coming in his heart. Servicing, chanting holy names, cooking, worshiping Thakurji. He's thinking he will do everything. No need any person. He is all enough. Por esta razón al principio le viene mucho entusiasmo y el devoto neófito cocina, adora a las deidades, canta y piensa que va a hacer todos los servicios y que él solo va a poder hacerlo, que es el todo de todo. Entonces, most of the 99% devotees, neophyte devotees, these things come in their life, so much enthusiasm in Kalka. Utsahamani, al 99% de los devotos neófitos en la vida les viene esto. ¿Comprenden estas cosas? I'm thinking, as like small baby when goes to school, he thinking one day he will learn all shastra, all everything. Esto es como el niño que empieza a ir a la escuela y piensa que pronto aprenderá todas las escrituras. Because first day class is very easy. Porque el primer día de clase es muy fácil. Very hard is reading. A, B, C, D. Lo que están aprendiendo es el abecedario. Es muy fácil aprender las letras del abecedario, A, B, C, D. Very easy. Es muy fácil. And return back home, mom, I learn. Oh, very nice. Y vuelve a casa y dice, oh, mamá, aprendí, muy hermoso. Utsahamani, entusiasmo pasajero. In the same way, in the beginning of sadhak, when he heard the glories of holy names, Nam Mahatma, that time thinking his life is successful. Del mismo modo, cuando el devoto neófito escucha las glorias del santo nombre, él también piensa que su vida ya es exitosa. But after a few days, then his bhajan sadhan going thick and thin, comes up, comes down. Pero después de unos días su sadhan y su bhajan a veces es espeso y a veces es ligero. That is called ganatarala. Luego viene ganatarala, que es espeso y ligero. Thick and thin, sometimes bhajan going up, sometimes going down.
A veces la práctica o el bhajan va arriba, otras veces sometimes va abajo. Sometimes he chants 64 rounds, sometimes 16 rounds, sometimes 2 rounds, sometimes 0 rounds also. Algunos días canta 64 rondas, otros canta 16, otros días canta 2 rondas y algunos días no canta ninguna ronda. Anishchita bhajan, this is actually coming in this way. That is called anishchita bhajanam kriya. This is called ghanatara. Es Ganatara Laya, es el anistit, es la segunda fase del anista vaya, de la práctica inestable. Because our scriptures explain not so easy to enter to the bhakti. Ganato sulabha mukti. Sasra sadhana bhakti sudurlabha. If you practice knowledge, easy to enter in mukti, mukti, get mukti. Sahasra sadhana koi, thousand thousand lives, if you practice bhakti, not so easy to achieve your perfection. Porque la escritura, nuestras escrituras explican, si practicas jnana es relativamente fácil alcanzar mukti, liberación, pero alcanzar sudha bhakti es extremadamente difícil. Puedes practicar cientos y cientos de vidas y aún así no conseguirlo. Pero también la escritura dice que el bhakti es muy fácil también. Two things, if you give attention your life, then bhakti very easy. Si pones atención a dos cosas, entonces el bhakti es muy fácil. What is that? ¿Cuáles son? It should be simple. La primera es que debe ser give simple. Up, duplicity, hypocrisy, debes deceit. Abandonar la duplicidad, la hipocresía, el engaño. Or second, have to give attention of your offenses aparada. Segundo, debes tener cuidado de tus ofensas aparada. Las ofensas al nombre, especialmente las ofensas a los Vaisnavas. And you should become very simple. Y debes volverte muy simple. So Usami Ghanatarala is coming in this way. So for this regard, his bhajan sometimes going up, sometimes going down. Por esta razón, en la segunda fase, las prácticas el bhajan a veces son muchas y a veces son pocas, espeso y ligero. Then third, that is called Buddha Vikalpa. La tercera fase es Buddha Vikalpa. Buddha Vikalpa means indecision stage. What to do, how to do. Buddha Vikalpa es un estado de indecisión. ¿Qué hacer y cómo hacer? That means very difficult for him to take decision. Which ashram will stay and bhajan inside. Significa que es muy difícil para él decidir en qué ashram va a hacer su vida devocional. Sometimes thinking, I celebrate my life, bhajan sadhan, brahmacharya is the best life. Sometimes thinking, grihastha life is the best. A veces piensa, yo ahora mi bhajan y mi sadhan como brahmachari, luego después está pensando, no, mejor me casaré, el ashram de grihastha es mejor. Because Srimad Bhagavatam discourses these things also. Tasman sastra pramanam tatte karjo akarjo vyavastiti. What will do, what not will do. Everything has prescribed in the scriptures. El Srimad Bhagavatam trata este tema, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, las escrituras hablan acerca de ello. And our scriptures give all the evidence which life is the best life. Compare two pages side by side. Y las escrituras muestran lado a lado las dos vidas y las ventajas e inconvenientes de cada una. ¿Es verdad o no? Because our scriptures explain household life is as like deep dark waterless well. En algunas partes se menciona la vida familiar es la vida de casado es como un pozo oscuro sin agua. If you jumped in the water of the deep dark waterless well, not come back. Si, la escritura dice, si saltas a ese pozo profundo sin agua, no saldrás de allí. Not so easy to come out. No es fácil ya salir de ahí una vez te metes. Because household life is this also. This is called deep dark water. Porque la vida familiar es descrita muchas veces como un pozo oscuro profundo sin agua. Srimad Bhagavatam, first slok. Tat sadhu manne asura varya deinam sada samudra vigna dhyam asat grahat hetva atma patam grihandakopam vanam gato jat harimastrayet. Prahlad Maharaj said. Prahlad Maharaj told his father Hiranyakashipu, hey father, listen,
Tat sadhu manne asura varja dehinam. Oh, my father, who is the best amongst the demon. Asura varja. En este verso, Prahlad Maharaj le dice a su padre Hiranyakashipu, Asurya Varya, que significa, oh tú, el mejor de los demonios, por favor, escucha. Then his father very happy, yes, de hecho, yes. Cuando escuchó eso, su padre se pone muy feliz, cuando escucha que le llama el mejor de los demonios. Asura. Dice, yo soy el mejor entre los asuras, los demonios. Asura Varya. If Prahlad Maharaj would say, you are sadhu, maybe you will not be happy. Si Prahlad Maharaj le hubiese dicho que eres el mejor sadhu, quizás no habría estado feliz. Pero decirle que era el mejor demonio, Hiranyakashipu se puso feliz. Asura Varya, very clearly direct. Está escrito directamente, Asura Varya. Tat sadhu manne asura varya dehinam sada samudh vigna dhyam asat grahat hetva atma patam grihanda kupam. Oh my father, how should life is like deep dark water. En este verso Prahlad Maharaj describe, oh mi padre, la vida familiar es como un oscuro pozo profundo sin agua. Grihanda Grihand tatsadhu manne asura vardhinam sada samud vigna dhyam. Dhyam means mind, brain. Always you are giving always anxiety and anxiousness. La mente siempre te da ansiedades e insatisfacciones en este estado. Samud vigna dhyam asata grahat and always engaged to collect the unwanted things which are useless. Siempre te estás dedicando a colectar cosas indeseables, inútiles. ¿Eh? When you calculate your life, balance your life, you see nothing. You did not get anything. No benefit, nothing. Cuando tú haces un balance de tu vida, te das cuenta que en realidad no obtienes nada de valor. ¿Eh? When business is going on, in the beginning, cannot understand how is going your business is going on. Just to take money and put your money. Cuando tú empiezas un negocio, no puedes saber al principio si está yendo bien o mal. Tú simplemente estás metiendo dinero en el negocio. Businessman, he put his money in his business. Which way going, he does not know. El hombre de negocios mete dinero al principio en su negocio y no sabe realmente cómo va a ir, si va a ir bien o no. Then after 1-2 years, then he balance it. Después de 1-2 años, el hombre de negocios hace su balance. How much money he put? ¿Cuánto dinero puso? How much money he's got? ¿Cuánto ha obtenido? Then his bankrupt finishes. Entonces ahí ves si se va a la quiebra. Quiebra. Mucha gente le pasa esto. Take rent from the others, se presta dinero a veces de otros, coge préstamos, y pensando, oh, quizás el beneficio va a llegar después. After 2-3 years, después de 2 o 3 años, when he checked, balance it, you know? Cuando hace el balance con, en la oficina, con los números. Profit and loss account. Ahí se hace una cuenta de pérdidas y ganancias. Nothing, all his money here is gone. Entonces ve a dónde se ha ido todo mi dinero, ¿no? Lo he perdido. So in the samud vigna dhyam, asat grahat, that means he's collecting only unwanted things. Whole life, collected unwanted things. And at the end of his life, then he making his profit and loss account, balance it, nothing, zero. Entonces en este verso Prahlad Maharaj dice que en la vida familiar uno está colectando y colectando cosas inútiles y luego cuando llega al final de su vida ya hace un balance de lo que ha obtenido, es un cero, no ha obtenido nada de valor. So saying, tat sadhu manne asura varja dehinam sada samudra vigna dhyam asata grahat hetva atma patam grihanda kupam. This is the cause of the death also. Y de hecho esta también es la causa de la muerte. And this is called also andhakupa, mane waterless well. Esto es llamado un pozo sin agua. Once one person went in the forest. Una vez una persona fue al bosque. Then suddenly one tiger chasing him. Y de pronto apareció un tigre que quería devorarlo. Tiger chasing, roaring. Estaban rugiendo. Él se asustó. He was running here and estaba there. Escapando de aquí para allá del tigre. And he was looking. This tiger is coming very soon. Y veía que el tigre se acercaba muy rápidamente. Tiger making roaring sound. Y el tigre hacía un poderoso rugido. Running this. Y corría de este modo. Then thinking how to protect my life, save my. Entonces estaba pensando esta persona cómo proteger su vida. Then suddenly he saw.
in the middle of the forest, one well. Entonces vio en medio del bosque un pozo. In the bank of the well, one branch of the trees just crossing. Y había una rama de un árbol que cruzaba este pozo. Then very quickly he came and jumped and caught the branch of the tree and hanging. Entonces muy rápidamente él saltó al pozo y se agarró de la rama que pendía en medio. Then tiger very quickly came and jumping. Y el tigre estaba al lado rugiendo intentando comérselo. Then he noticed under the well one black serpent, Krishna serpent, raised his hood. Entonces miró abajo y se dio cuenta que en el fondo del pozo una enorme serpiente negra se levantó. Entonces estaba asustado, decía, ¿qué voy a hacer? Then he saw the one elephant came. Luego vio que venía un elefante. Elephant was feeling very pain in his body, itching. So elephant and also with his body and doing this. Y el elefante, debido a que sentía un picazón, estaba moviendo su hombro. Then that tree completely started to shake. Y de hecho el elefante empezó a rascarse en el tronco del árbol y el árbol empezó a sacudirse. And then on the top of the tree and one beehives. Y en la punta del árbol había un panal de abejas. Some bees, they're coming and stinging his body. Y las abejas vinieron por la sacudida y empezaron a picarle. What will do now? Pues, ¿qué va a hacer él ahora? Then he saw two rats, white and black rats, two coming. And also cutting the other branches. Y luego vio que vinieron dos ratas, una blanca y una negra, y empezaron a morder la rama en la que se agarraban. Then thinking how, what will do now? Entonces decía, ¿qué haré ahora? If would come in the bank of the well, the tiger. Si me acerco de nuevo al borde del pozo, el tigre me matará. If you fell down in the under the well, the black serpent. Si me suelto al pozo, la serpiente negra me morderá. And also have to die because that the two rats, black and white rats, they are cutting. Y también parece que voy a morir porque esta rata blanca y esta rata negra están comiéndose la rama, la que me estoy sujetando. ¿Qué haré ahora? Then suddenly he noticed that from the beehives there's some honey dropping. Entonces vio que del panal de abejas estaba goteando miel. Then he decided, I have to die. People die with this. Entonces él decidió, bueno, parece que voy a morir, pero antes de morir voy a saborear la miel. Everybody knows this thing. Todo el mundo sabe but esto. I have to taste how this. Saben que van a morir, pero dicen, no, antes tengo que saborear la vida. Then he just raised his tongue. Entonces sacó la lengua intentando saborear estas gotas de miel. But unfortunately, that drop not falling down his mouth. Pero desafortunadamente la primera gota pasó delante de él y no consiguió saborearla. Dice, bueno, esperaré a la siguiente. Next drop coming, but fell down on top of his. Entonces la segunda gota cayó en la punta de su nariz y tampoco pudo saborearla. No, es que no cambia. La lengua no podía alcanzarla. Then again, third drop. Must be third drop. A la tercera, debo saborear esta miel. Then again. Entonces nuevamente sacó la lengua. But third drop, little bit, for the tip of his nose, and falling down there. Y cayó esta vez en la punta de su nariz y esta vez sí pudo saborearla. Y dijo, oh, es muy dulce esta miel. In the meantime, the two rats cut the branches and he. Y en este momento las ratas terminaron de cortar las ramas y él cayó al fondo del pozo. Then the black serpent, la serpiente negra black bite. Le picó. What is the purpose about this story? ¿Cuál es el significado de esta alegoría, de esta historia? Tiger, snake, el tigre. They are called our death. El tigre y la serpiente representan nuestra muerte. Today, tomorrow. Day after tomorrow, after 100 years, all will die. Hoy, mañana, pasado o en 100 años, todos tendremos que morir. El tigre y la serpiente son la personificación de la muerte. Elephant also his body. Que un elefante estaba sacudiendo el árbol porque le picaba. Many kinds of their false egos. Significa los egos falsos de la entidad viviente. I am learned. I am a scholar.
Yo soy erudito, tengo muchos títulos. Soy rico, soy pobre, muchas cosas. Many kinds of false egos. Hay muchos tipos de ego falsos. This is the elephant. Eso es el elefante. Ankar significa ego falso. Then two rats, cut, cutting the dead branches. Las dos ratas blanca y negra que cortan la rama. That is called the symbol of day and night. Son el símbolo del día y de la noche. Yeah. All our age already fixed. Nuestro tiempo está fijo. Our age already fixed. Nosotros nuestro tiempo ya está predestinado. How long you will be stay in this material world? That thing already predicted. Ya está predestinado el tiempo que permanecerás en este mundo. Just you don't know. Simplemente tú no sabes cuánto es esto. Time is very powerful. Pero el tiempo es muy poderoso. So two rats cutting means cut our age. Entonces estas, la rata blanca y la rata negra representan el paso del tiempo, que cortan nuestro tiempo en el mundo, day and nuestra night, edad. One day and one night passed. All we are going to the ocean of the day, Mithusa. Cada día que pasa, cada día y cada noche que pasa, es un día más que nos acercamos al océano de la muerte. Chanchala jivana suta pravahya kalir da sagare dhai galaj divas na jiveva krishna eve kiho eva bhakti na thakur se. Our life is restless, chanchala jivana. Bhaktivinoda Thakur dice, nuestra vida es muy agitada, muy angustiosa. And all we are going to the ocean of the death. Y todos nos dirigimos imparablemente al océano de la muerte. Chanchala jivanu srutta prabahya kalira sagari dhai galaje divas nasive ar krishna ki have upay. And all we are going to the ocean of the death. En este verso Srila Bhaktivinoda Thakur dice que todos nos estamos dirigiendo al océano de la muerte. When the old age will come, then what will do now? Cuando nos venga la vejez, ¿qué haremos? You say, how old are you? I'm 60, 70, 80, 90, 100 years. Actually, your age automatically reducing. A pesar de que vamos diciendo que cada vez tenemos más años, 40, 60, 80, 90, 100 años, en realidad nuestra duración va disminuyendo. De este modo. Are small bees, honeybees, they are stinging your body. Y en el ejemplo hay abejas que muerden su piel. That is called. All you are stinging this material, adhatik, adhidavi, adhibhuti, the tritabjala. Suffering the three folds of Maya. Esto representa las tres miserias que todos sufrimos, las tres miserias de Maya. Heavy rain, no rain. Si very llueve cold, mucho, no llueve, si hace mucho frío, mucho calor. Or sometimes very hot. Many kinds of disease. También hay muchos tipos de enfermedades. Mind disturb. Ansiedades mentales. In our life, many kinds of problems. En nuestra vida hay muchos tipos de problemas. And all the conditioned soul, they are performing many kinds of good things, bad things, but the influence of the three forces of mind. Y todas las entidades vivientes están realizando actividades buenas o malas bajo las tres modalidades de Maya. Sattva-guna, raja-guna, tamaguna. Bondad, pasión. They by force to us to perform that type of activities, good activities or bad activities. Por la fuerza estas modalidades nos obligan a hacer actividades buenas o malas. ¿Qué podemos hacer? But I told the honey is dropping. What is the honey? Pero les dije que caía miel. ¿Qué es esta miel que gotea? What is the honey? ¿Qué es la miel? Do you understand? Mm-hmm. ¿Comprende? Love and affection of our family's members. El amor que te ofrecen los miembros de tu familia. El amor y el afecto. But death is coming very soon. Pero la muerte viene muy pronto. Then finish. Entonces se acaba. So Prahlad Maharaj told this tatsad manne asura varja dehinam samat sada samudvigna dhyam asat brat hetvatma patam grihand kupam vanam gato jat hari manse. Prahlad Maharaj told, hey father, it is better to go to forest or lonely place and do bhajan sadhan to Krishna.
Por eso Prahlad Maharaj le dice a su padre Hiranyakashipu, es mejor que te vayas al bosque, a la jungla, o a un lugar solitario y allí practiques bhajan y sadhana, prácticas espirituales. But not so easy to give up the attachment with our family's member. Pero no es tan fácil dejar el apego a los miembros familiares. Bahu janme jay drudi rahe sabda bhakti. Mane bahu janme jodi rahe suprati bishoy chhari ase hoy to bhai. Our Vrindavan Das Thakur explained Chaitanya Bhagavad. Life after life, not this life. Million, million lives, then you have Sukriti or Shraddha. Then you will be detached from material sense gratification. Nuestro Vrindavan Das Thakur explica en su Chaitanya Bhagavad que después de millones y millones de vidas, y miles de vidas de acumular Sukriti, podrás realmente desapegarte del mundo. This is true. Esto es verdad. All you are trying, but Krishna knows. Todos están intentando, pero Krishna conoce. English word saying, our, what is it called? Man proposes, our God disposes. El hombre propone y Dios dispone. But thing, one thing also saying, our endeavors, then Krishna's mercy. Otro aspecto es que si nos esforzamos, la misericordia de Krishna, de Dios, vendrá. Pray to Krishna. Oren a Krishna. Hey Krishna, please protect me. Krishna, por favor, protégeme. Hey Krishna, give me strength, power in my heart. Krishna, por favor, dame fuerza, poder en mi corazón. Because not so easy to conquer the Maya. Maya re koriya jai charan no jai. Sadhu guru kripa bina nahi ko upai. You cannot conquer the Maya without this mercy of Guru and Krishna. Porque no es tan fácil conquistar a Maya. De hecho, no se puede conquistar a Maya sin la misericordia de Guru y Krishna. So this is our duty, have to pray to Lord. Este es nuestro deber, como orar al Señor. Lord, just this life, save me. Sálvame, sálvame. En esta vida, sálvame. So now coming in this way, in this slokas, Prahlad Maharaj saying, Tat sad manne asur vajya dhyam, sada samud vigna dhyam asat grahat hitma apapatam grihanda kupam. So sometimes sadhak is thinking, this life I will celebrate to Guru and Krishna, to bhajan and sadhan. Sometimes saying, no, it is, I have to enter in a household life. Entonces, volviendo al punto de la tercera fase de la Nistabhayan, el devoto al leer todos estos versos de la escritura piensa al leer esto, a veces es mejor que yo hacer mi práctica de bhajan y sadhan como brahmachari, y otras veces está pensando, no, mejor me entraré en la vida familiar. In this way, his mind is sometimes up and down. He could not de este modo, take su mente that decision. Está, va de un lado a otro, arriba abajo. No puede tomar una decisión firme. This stage is called Buro Vikalpa. Este estado es llamado Buro Vikalpa. Then fourth, what is called? El cuarto estado de Nistabhayan. Niyamakshama means unable to maintain all the rules and regulations of the scriptures. El cuarto es la incapacidad de poder seguir todas las reglas y regulaciones de las escrituras. He takes vow from today and I will chant 64 rounds Hari names. I will not gossiping, not criticize to anyone. I when I will chant Hari names, concentrated mind to el practicante hace voto, desde hoy cantaré 64 rondas, no criticaré, no chismearé, every cuando cante estaré concentrado, in the morning, me levantaré todos los días temprano en la mañana, 4:30, a las 4 y media, then I chant my Gayatri mantra, everything. Cantaré mi mantra Gayatri, todas las in cosas. This way, he takes vow. De este modo él hace el voto and following some rules. Y sigue algunas reglas. Pero after few days, when sickness comes, pero tras pocos días viene enfermedad, fiebre. Unable to maintain all the rules and regulations. Y es incapaz de seguir todas las reglas y regulaciones. That's called niyama aksham. Able to maintain all the rules and regulations. Niyama aksham, la incapacidad de seguir todas las reglas y regulaciones, es la cuarta etapa de la Nistabhayan. Then fifth. El quinto estado. What is called? Vishaya sanghara. Vishaya sanghara. Sanghara means struggling. Sanghara significa luchando. Enjoying the material sense gratification. Significa luchando contra la gratificación sensorial. He takes vow from today.
I will not eat these things. Hace voto, desde ahora ya no comeré estas cosas. Any kinds of gratificación sensorial. Which are the favorable for bhakti, except those who are unfavorable for bhakti, I should reject. Debo aceptar lo que es favorable para el bhakti y rechazar todo lo desfavorable para el bhakti. But sometimes when he's alone, that time it's difficult to control his tongue. Pero cuando está solo es muy difícil controlar la lengua. Then enjoying sense gratification. Entonces se dedica a la gratificación sensorial. So sometimes he's also this minded. And struggling to enjoy the material sense. Entonces su mente está luchando con la gratificación de los sentidos. Esa es la quinta etapa. Then sixth anishita bhajan, the sixth stage, that is called Vishnu. What is it called? Tarangarami. Dancing in the waves of name, fame, reputation. Tarangarangini es la sexta y última fase de la Anishta Bhajan y es bailando en las olas del nombre y la fama. Because this nature of the bhakti, if you little bit bhakti or bhakti bhas, something of bhakti, everyone will give name, fame, reputation. Porque la naturaleza del bhakti es que si practicas un poco de bhakti, todo el mundo te dará nombre y fama y reputación. If you practice shuddha bhakti, bhakti, mukti, everything automatically will come. Si practicas Sudha Bhakti, Mukti Bhakti, el disfrute y la liberación van a venir detrás tuyo. Si practicas Sudha Bhakti, Dharma, Artha, Kama y Moksha vendrán detrás de ti. Or if even not the bhakti, that is called semblance of bhakti, bhakta bhas, also you get many kinds of benefit, facilities, Ni siquiera Sudha Bhakti, simplemente practicando algunas de las ramas del bhakti, ya vienen a ti muchos beneficios y ventajas materiales. That time you think, oh no, I am practicing Sudha Bhakti. So bhakta bhakti manifest in your heart for this regard. All these things are coming. Y entonces tú pensarás, ya estoy practicando bhakti puro, porque por eso han venido todas estas cosas a mí. Esto es lo que se dice, que el bhakta está bailando en las olas del nombre, la fama y la reputación. Then he will fall down. Y luego caerá. So now coming in this way, adu sadha tatu sadhu bhajana kriya. Entonces, volviendo todavía más atrás, entre los ocho escalones que hay, el tercero, que es la práctica, está la práctica constante e inconstante. Después, la cuarta fase viene el anartha nivritti. Cómo librarnos de todas las cosas indeseables del corazón. In the heart of sadhaka. Y hay cuatro tipos de anartas o cosas indeseables en el corazón del sadhaka. Sarup Brahm, illusion of his transcendental constitutional form. Sarup Brahm, la ilusión acerca de su forma constitucional real. Hriday Durbalata, weakness of his heart. Hriday Durlabata, debilidad del corazón. Then, luego, what is called? Sarup Brahm, Hriday Durbalata, Hriday Durbalata, and another Asatrishna, hankering to enjoying the material sense gratification. Luego Asatrishna, el deseo de disfrutar cosas materiales. And fourth, that is called aparada, offenses. El cuarto es llamado aparada o ofensas. Many kinds of offense. These are four types of offense. Nama aparad, dham aparad, seva aparad, and Vaishnava aparad. Y también hay varios tipos de ofensas. De hecho, hay cuatro. Ofensas al nombre, ofensas al santo dham, ofensas a los Vaishnavas y ofensas a la deidad. Bhakti Devi, she can tolerate everything, but she can't tolerate the offenses. Bhakti Devi puede tolerarlo todo, menos las ofensas. Vaishnava aparad. Especialmente la ofensa a Vaishnava. Committed offenses, Lord has been a Vaishnava.
Nunca cometas ofensas a los pies del loto de los Vaisnavas, Vaisnava parado. No need Vaisnava parado, never criticize to any Vaisnava. Esto significa nunca critiques a ningún Vaisnava. Salve Hare Krishna. Canten. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Saddha, Sadhana, Bhajana, Kaya, Anantabriti, Nishtha. Then, fourth stage, that is called Nishtita Bhajana. Luego vendrá el Nishtita Bhajan o la firmeza. Steadiness. La firmeza. After Nishtita Bhajan, then Ruchi test will come. Luego ya viene Ruchi, el gusto por la práctica. So much test will come to listen Harikatha. Ya viene mucho gusto por escuchar Harikatha. Many things also. Y también en cada en estos dos escalones hay muchas cosas también. Nishtita Bhajan also. Ruchi Bhajan. Also two types. Tanto en el Nishtha y sus cosas y en el Ruchi también el Ruchi es de dos tipos. Yeah? If Thakurji very nicely dressed, then will very taste will come to the darshan. Hay un tipo de gusto que es más bajo, que es cuando la deidad está hermosamente decorada, yeah, sientes placer al ver a la deidad. Hay un gusto por ver a la deidad. If Thakurji dress is not good, then you cannot take darshan. Pero si la deidad no está bien vestida, entonces no sientes gusto al tomar darshan. So in the same way, sadhakas, ruchi two types of vishishta. Entonces hay dos tipos de gusto. Vishishta opekchen, vishishta anapekchen. Then asakti, attachment. Después de ruchi viene asakti. After asakti, then sadhak enter in bhava dasa. Después de asakti, uno ya, casi al final, ya entra en bhava. Then after bhava dasa, then sadhak enter in prema. Y después de Baba, finalmente el sadhaka entra en prema. So you learn this. Entonces pueden aprender sadhu sango, este verso. Bhajana kriya, anarthi vritti, nishtha, ruchi, asakti, then bhav and prema. Esos son los ocho escalones de toda la práctica, desde su inicio hasta la perfección. This is the process. So Rupa Goswami Pada explains. Este es el proceso. How an ordinary sadhak, step by step, to enter in his sadhana bhajan and develop sadhana bhajan enter in achieve his highest perfection. En este verso Srila Rupa Goswami explica los pasos por los que el sadhaka ordinario pasa hasta alcanzar la perfección. This life what will do now? Listen many things, but what will do? En esta vida escucharemos muchas cosas, pero ¿qué vamos a hacer? What is the essence of all our lecture katha? ¿Cuál es la esencia de todas nuestras lecturas, de todas nuestras, de todos nuestros katas? Mahaprabhu told very simple. Mahaprabhu lo expresó muy simplemente en este verso. Vaishnav seva or sarva vaishnav and chant holy name. Sirve a los vaishnavas y canta el santo nombre. Prabhu kahe vaishnav seva nam sankirtan dui kara shigra pave govinda charan. Sarva vaishnav. Sirve a los Vaisnavas y canta el santo nombre. You are householder. Tú eres de or you are student. Son devotos casados o sean estudiantes. Or you are businessmen. O sean hombres de negocios. What you are doing, you can perform your prescribed duties. Lo que sea que estés haciendo, sigue con tus deberes prescritos o responsabilidades materiales. But never forget two things. Pero nunca olvides estas dos cosas. What is that? ¿Cuáles son? Vaisnava Seva y Nama Sankirtan. Sirve a los Vaisnavas, canta el santo nombre. Nama Sankirtan, dui karo sigra pave govinda charan. Not do anything more. No necesitas hacer nada más. Two things is enough. Con dos cosas es suficiente. Every day chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Rama, Rama, Hare. Simple. Es simple. Chant holy names. Comprenden. Canten los santos nombres. But very difficult to chant holy names. Pero es muy difícil cantar el santo nombre. But Shastra says, no, chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama. Chanting holy names. Actually, this is the pure. Pero el Shastra dice que tienes que cantar. Cantar el santo nombre es Sudha Bhakti, es Bhakti puro.
Gana karmatana britam anukulena krishnanasulana bhakti uttama. This is a bhakti. En este verso se describe el bhakti puro. That bhakti is very easy, simple. El bhakti es muy simple y sencillo. And no bad reaction will come. Y no te viene ninguna mala reacción por karma, practicarlo. Karma, gana, yoga, tapasya, little bit of defect, then bad reaction will come. Si practicas karma, jnana, yoga o tapasya y cometes un pequeño error en la práctica, te viene un mal resultado. But if you practice bhakti, no any bad effect, side effect will not come. Pero si practicas bhakti, no viene ningún efecto secundario por los errores. Okay. Yaha vikrama nasa asti pratyabhayana vidyate sarvam api asa dharma satrayate mahato bhaya. Just a little bit practice bhakti. This is your desire for your whole life. Un poco de bhakti que hagas te durará para siempre. And bhakti will never destroy for my heart. El bhakti nunca es destruido. Because bhakti is transcendental. Porque el bhakti es trascendental. If you committed offense, then the sometimes there is your cover. Si cometes ofensas, el bhakti a veces queda cubierto. But when your offenses disappear, then again bhakti will be manifest. Pero cuando tus ofensas desaparecen, nuevamente el bhakti se manifiesta. Yeah. So Srimad Bhagavad Gita Krishna says, Nyaya vikramana asa asti pratyabhayana vidyate sarvam api asa dharma satrayate mahato bhaya. Sarva means little bit we practice bhakti. En este verso Krishna del Bhagavad Gita dice, si practicas un poco de bhakti, pero what is the bhakti? Chant holy name. Nama bhasa, so what will chant holy name? Even the one namabhas will come, simple holy. All your simple activity destroys your mind. Se explica que practicar bhakti, ni siquiera bhakti puro, simplemente cantar la sombra del nombre destruirá tus pecados. Look how it's powerful. Miren cuán poderoso es. Avidya, asmita, rag, des, obhines, obhinves, pap, pap, bij. Even papa vasana, desire to commit offenses. Desire to commit sin. Also disappear from mind. De hecho, por cantar el santo nombre incluso se destruye no solo el pecado, sino el deseo del corazón de cometer pecado. Prarabdha, aprarabdha, all your karma are going to destroy. Todos los estados del karma son destruidos. One nama has this. Y esto pasa solo por si logras cantar una vez la sombra del nombre. Arim suddha nam, si cantas el nombre puro, you attain to Krishna Prema. Alcanzas el amor por Dios, yeah. Krishna Prema. Ek name jato paap hare, paapir saddhane, tato paap kare. One holy name sounds powerful. Destroy all your sinful activity. Este verso dice, un solo nombre de Dios destruye todos you tus pecados. Also commit any kind of sinful activities. E incluso ni siquiera ya puedes después cometer actividades pecaminosas. Nam mahima. Our scripture, Ved, Puran, Upanishad, Bhagavad, everywhere glorifies our holy names. Nam mahima. Todas nuestras escrituras, Vedas, Upanishad, glorifican acerca del santo nombre. Adi madde antecho sarvatra hari giyate. In the beginning, in the middle, or the end, what is it? Harinam. Este verso dice, en el principio, en el medio y en el final, Harinam, nombre de Hari. Harimon, Harinam, Korosar, Ar Ebobo Sagor, Habiba Luchor, Hatiya Hoi Vipar. Our Bhaktivinoda Thakur Swami. Harimon, O mind, chant holy names. Essence of life, Harinam. En este verso Srila Bhaktivinoda Thakur dice, oh mente, canta el santo nombre. La esencia de esta vida es Harinam. Harimon, Harinam, Korosar, Ar Ebobo Sagor, Habibalucharo, Hatiya Hoi Vipal. If you chant holy names, this ocean of this material will completely dry. You can walk and dice, si cantas el santo nombre, el inmenso océano del mundo material se seca y puedes cruzarlo fácilmente. Yeah. What will do this life? ¿Qué haremos en esta vida? Cantar los santos nombres. What you are doing, you can do. That might be not bad things you can do. And you are doctor, lawyer, or businessman, or students, you can prescribe your duty, but chant for you. Lo que estás haciendo, sigue haciéndolo, tus deberes prescritos, si eres doctor, abogado, hombre de negocios o estudiante, sigue con tus responsabilidades materiales, pero canta el santo nombre. Morning two rounds, evening two rounds, four rounds chant. Mira, en la mañana dos rondas, en la tarde al menos dos rondas, cuatro rondas canta al día. Then, in this way, you develop more and more. Y luego a partir de ese punto gradualmente vas desarrollándolo. De 2, 4, de 6 a 8, 8 a 10, de 10 a 12, 16. Automatically when your taste will come, automatically do this. Cuando tu gusto venga, automáticamente harás esto.
If a taste will come chanting holy names, that you automatically do. Si te viene el gusto a cantar los santos nombres, automáticamente vendrá este incremento. Los santos nombres y sean felices. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Nam Sankirtan, Prabhu ke Vaishnav Seva, Nam Sankirtan. So Bhajite, Bhajite, Samaya Asile. Chanting holy names so in my predicted time will come. El Srila Bhaktivinoda Thakur dice, yo cantaré el santo nombre hasta que venga mi momento. Y en ese momento de la muerte inmediatamente abandonaré mi cuerpo burdo. Así que en esta vida canten los santos nombres. And give up the bad asat sangha y abandonen la mala asociación, asat sangha tyaga. Gaur Premanand. Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama. Y mantengan su tulasi mala, esto es importante. This is Krishna. You are belongs to Krishna. Eso significa que pertenecen a Krishna. Tulasi mala, this is this Tulasi Devi is very near and dear to Krishna. Tulasi Devi es muy querida y cercana a Krishna. Significa que ustedes pertenecen a Krishna. Krishna priya, Krishna is very near and dear. Ella significa que ella es muy querida y cercana a Krishna. So Arjuna Goswami, if you keep tulasi mala, that means you are belongs to. Belongs to Krishna. Por esta razón los Goswamis dicen si llevas el punti mala significa que perteneces a Krishna. You have dog? Who has dog? ¿Quién tiene un perro? No one. Nadie. Ah, she has dog. Okay. Ella tiene un perro, bien. So dog put the sometimes the collar. Entonces a veces le ponen un collar al perro. And that means that dog belongs to you. Eso significa que el perro te pertenece. Two kinds of dog. You have house dog. Another thing is street dog. Hay dos tipos de perros, los de la casa y los de la calle. Street dog, no one can take him care. Pero nadie cuida a los de la calle. Go. Todos les dicen que se vayan a los perros callejeros. Our house dog. Pero los perros de la casa se les da amor y afecto. You're feeding very nice food for him. Y se les prepara muy buena comida. Because that house, that dog belongs to you. Porque ese perro te pertenece. So in the same as scriptures explain, if you keep tulasi mala, then Krishna is saying he belongs to you. Del mismo modo la escritura dice que si tú llevas el punti mala, Krishna Dios dice este me pertenece a mí. So keep tulasi mala. Así que mantengan sus tulasi malas. Tulasi rahar na pare je char jamalaye basatar tulasi rahar na pare je char jamalaye basatar guru mantra sar karo ei bar brajete guru mantra sar kar ei bar parece bhakti mantra es una canción de Srila Bhaktivinoda Thakur. That means chant mantra, que significa canta el mantra que recibiste del guru del asiento lord y alcanzarás al señor. Guru mantra sar kar ei bar so and chant canten los santos nombres. That means I told you that means you are belongs to Krishna. If you keep that tulasi mala, that means belongs to Krishna. Pues si llevan el kunti mala significa que pertenecen a Krishna. And if you have no kunti mala around the neck, then belongs to Maya. Si no llevan el kunti mala significa que pertenecen a Maya. Hari se. Guru mantra sar. Yes, Hari se. ये गुरु मंत्र सार करो ये बार ब्रजेते होई बेबासं आर तमो गुण जाबे सतो गुण पावे होई बे कृष्णे रदास भक्ति मनोहर ठाकुर सिंग दिस वर्स
Srila Bhaktivinoda Thakur dice este verso en esta canción. The Diksha Mantra given by Sri Guru are essence of everything. Chant the... Can read. Which one? The Guru Mantras are... Es Nitai Gauranama de Locha. Dice, en Guru Mantrasara dice, los Diksha Mantras dados por Sri Guru son la esencia de todo. Cántalos ahora, en esta vida, y tú alcanzarás residencia en Praya. La modalidad de la ignorancia te abandonará. La modalidad de la bondad entrará en ti y tú te volverás un sirviente de Krishna. If you want, I can give free. No, take, keep tulasi mala. Si quieres, se los puedo dar gratis, pero lleven el kunti mala. Por supuesto, antes tienen que volverse vegetarianos, pero abandonen comer pescados y huevos también. Y en esta vida, lleven una vida sattvica en la bondad. Sattvic significa en la modalidad de la bondad. Y canten los santos nombres. Morning program, like 6:30. El programa de mañana es a las 6:30 el programa y luego la clase empezará 7:30 seguramente. Esperaremos si viene alguien. And then, because your flight will leave 5, we have to leave here 3:30. 3:30, not too late. 3:30, we have to depart. Okay, 3 hours of driving. No, it's 1 hour, but okay. 1 hour? Yeah, it's 45 minutes. But yeah, you can take lunch, and then if you want, before that, you can give small arigata if you want, 1 o'clock or 12:30. But we'll come. Sí, pero ¿quién vendrá mañana al mediodía? Four walls. Estarán las cuatro paredes. When you go? No, we go after you go. No, oh. They will go night. So okay, so one wall. Wall. Yeah. Bueno, habrá una pared. Five. Another one. Four walls. You? ¿Usted espera? Stay, yeah. Sí. Four walls. Okay, no problem. Okay, entonces no hay problema. Ya son las cuatro paredes ustedes. Balaram. Balaram. Balaram, what is he doing? Going to school? Balaram will go to school, but he can... ¿A qué hora vuelves del colegio, Balaram, si te vienes rápido? Okay, we'll see. Yeah, 12:30. Okay, tomorrow we'll see. Okay, pues mañana. Time is very powerful, eh? Time shows to us. El tiempo es muy poderoso, el tiempo nos arrastra. Okay. So when we go back to Australia, no? I don't know. I want to go. You want to go? But don't go. Yeah, good. Yeah, right. Chant holy name to bhajan and sadhan. Anyway. Cantan los santos nombres. Stay anywhere, no problem. No importa donde permanezcan, pero chant holy names. Canten los santos nombres. Yeah. Is it true? ¿Es verdad o no? Where you stay, no problem. Estén donde estén, no es problema. But main thing is el punto principal es hacer bhajan y sadhan. You return back? No, you stay how long? Well, we will stay here in Sucre till tomorrow after you leave. Mm. Then we go to Cochabamba one day, and then next day back to Peru. Back to Peru. Sí, Peru. Yes. Pero this time cold, no? No, summer. Summer. Yeah, people go to the beach. Maharaj, I have a question about the verse of Mahaprabhu. What the verse? The one you quoted, that we need the Vaishnava Seva, Nam Sankirtan, and it says the result is Govinda Charan. Now we see, no, we see. Prabhu Koi Vaishnava Seva, Nam Sankirtan. Dui kara sigra bhave Govinda Sri Krishna Charan Nam Seva. What does it mean, Govinda Charan? That we see the lotus feet of Krishna, we have darshan. Direct, take darshan to Lord.
Esta pregunta acerca del verso que mencionó que Chaitanya Mahaprabhu dice: tienes que servir a los Vaishnavas y cantar el santo nombre. Le dice y le está preguntando el significado de Govinda Charan, los pies de, si tiene que servir los pies de Krishna. Le está preguntando el devoto. Prabhu kai Vaishnava sevan nam sankirtan vikara sigra bhave Govinda Charan nam sankirtan. Le dice, sí, tienes que cantar los santos nombres y servir a Krishna. Pero cómo cantar... Pero hay que tratar de cantar el santo nombre puro, es decir, cantar librándose de todas las ofensas. Again, chanting holy names, one day Sudhanam will manifest in the Nityananda Prabhupada explains. Pero Srila Krishna Sarvai Thakur explica que por cantar una y otra vez el nombre, aunque no sea puro, al final aparecerá el nombre puro en tu lengua. Se dice que cuando aparezca el nombre puro no podrás parar, automáticamente la lengua bailará y el santo nombre, el nombre Krishna, puro estará ahí. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namaskrita. Tannama rupa charitadi sukrita nanu smito kramana rasana manasi nijajyo tishthan vrajit tadanu ragi jananu gami kalam nai dakilam tupadi sasaram. But the essence of all that nectar of instruction, so Rupa Goswami in this verse, all the essence of my nectar of instruction is called, all chant holy names. Tannamur bhujita sukritunanu smrito. When you chant holy names, you chant Krishna's sweet names, madhur nam. Which Krishna's all name is madhur, but those nam are related with Krishna. Sweet and most pastimes. Entonces, ¿cuál es la esencia del néctar de la instrucción de Srila Rupa Goswami? Le está diciendo, la esencia de todo es que cantes el dulce nombre de Dios. Todos los nombres de Dios son dulces, pero los nombres de los pasatiempos de Krishna son los especialmente dulces. Jai Jai Sema Sundara Madana Mohan Vrindavana Chandra Jai Jai Radha Ramana Rasbihari Sri Gokula Nanda Radhe Govinda Jai Radhe Govinda Jai Jai Sema Sundara Madana Mohan Vrindavana Chandra Jai Jai Rasesari Vina Dini Bhanukula Chandra. The name is sweet name. Related with Krishna's sweet amorous pastimes. Entonces los nombres relacionados con los dulces pasatiempos de Krishna son los más dulces. Krishna, what is his name? Ras Bihari. Por eso es llamado Rasa Bihari. So when you chanting Krishna Ras Bihari name, then Krishna's Lila. How Krishna performed his Rasa Lila with the gopis. Entonces cuando estás cantando el Rasa Bihari Lila, son los nombres de Krishna que muestran sus pasatiempos como bailando con las gopis. Jai Jai Rasesari Vinodini Bhanukula Chandra. Radharani is many names. Radharani is called Rasesari. She is the supreme controller of the Rasa. Radharani también tiene muchos nombres. Ella es llamada Rasesvari, que significa que ella es la señora del Rasa. Radhika is called Vinodini. También es Vinodini. Sweet, tender age. Ella es muy dulce y joven. And she gives pleasure to Krishna. Y ella da placer a Krishna. Raja Jai Rasesvari Vinodini Bhanukula Chandra. In this way, when we chant Krishna. De este modo continúa cantando los nombres de Krishna. Jai Jai Sema Sundar Madan Mohan Vrindavana Chandra. Sema Sundar. His name? Sema Sundar. Otro nombre, Sema Sundar. That means he performs sweet amorous pastimes with the gopis. También significa que él realiza dulces Sama pasatiempos Sama con los gopis. Madan Mohan. Madan Mohan. Even Krishna intoxicated the heart of turns into erotical cupid. For this regard, his name is called Madan Mohan. Otro nombre de Krishna es Madan Mohan porque él incluso intoxica el corazón de Cupido. Asimuti Radhika is called Madan Mohan Mohini. Y Radharani es llamada Madan Mohan Mohini. Krishna also intoxicates the heart of Simati. Simati Radhika, she also
intoxicate the heart of Krishna. Radharani es capaz de intoxicar el corazón de Krishna. For this regard, Srimati Radhika is called Madan Mohan Mohini. Por esta razón ella es llamada Madan Mohan Mohini. Krishna is called Madan Mohan. And Srimati Radhika is called Madan Mohan Mohini. Krishna es llamado Madan Mohan y Radharani es llamada Madan Mohan Mohini. Sukhbale Amar Krishna Giridhare Chila Saribali Amar Radhar Shakti Sancharila. Two parrots, male and female. Hay dos loros, masculino y femenino, están discutiendo uno con otro. Sukhbale Amar Krishna Sukh, the parrot, male parrot, he says, my Krishna lifted Giriraj Govardhan. El loro dice, le dice a la lora, mi Krishna levantó la colina de Govardhan. Then female parrot. Y la lora le responde, actually Krishna has no power to hold the Giriraj Govardhan. My swamini Srimati Radhika, she gave all power to him. Krishna. La lora le responde, Krishna no tiene poder para levantar la colina de Govardhan. De hecho, mi swamini Srimati Radhika es la que le da el poder para que él pueda levantar la colina de Govardhan. Bole Amar Krishna Matha Mayur Paka Sari Bole Amar Radhar Namtita Teleka Suk, the parrot, male parrot, is saying, my Krishna is very beautiful and he keeps the peacock feather on his tail. El loro dice, mi Krishna es muy hermoso y tiene una pluma de pavo real sobre su cabeza. Then Sari, female parrot, she says, tell to me, why Krishna he holds the peacock feather on his tongue. Y la lora le responde, dime por qué Krishna lleva sobre su cabeza la pluma de pavo real. Then Srimati Radhika says, do you know? Because in female parrot, she says, actually my Radha name is there. Es porque el nombre de mi swamini Srimati Radhika está escrito en esa pluma de pavo real. Sukh bole amar Krishna churabame hele Sari bole amar Radhar charan pave. Male parrot, he says, my Krishna's, what is it called? Mukut. Mukut means? Crown. Yeah? Turban. And bending in the left side. El loro dice, el turbante de mi Krishna está inclinado hacia la derecha. Then Sari, that female parrot, she says, do you know why Krishna's mukut, crown, and bending towards and left side? Y la loro dice, ¿sabes por qué el turbante de tu Krishna está hacia el lado derecho? Actually, Krishna, he wants the food dust from Srimati Radharani. Porque él quiere el polvo de los pies de Srimati Radharani, de mi Srimati Radharani. Sukh bole amar Krishna Vansi kare gaan Sari bole amar Radhar namti tate gaan. Krishna Sukh, that means male parrot, he says, hey, my Krishna playing flutes very nice, sweet. El loro dice, mi Krishna toca la flauta muy hermosamente. Then Sari says, do you know, Krishna, he plays the flute and singing, what song is he singing, what tune? El loro responde, ¿qué canción y qué tonalidad está tocando Krishna en su flauta? Then Sari says, what is he saying? Radhe, Radhe. And Krishna plays the flute. What name? Radhe, Radhe. La lora le responde, lo que él canta en su flauta es Radhe, Radhe, el nombre de mi Radhe. Sukh bole amar Krishna ne bansi kare gaan, Sari bole amar Radhar namti kare. Radhe, Radhe bole murali daki bhe, madiya esari naam. Krishna plays the flute. What sound is coming? Radhe, Radhe, Radhe. Esto el Srila Bhaktivinoda Thakur explica que de la flauta de Krishna el sonido que sale es Radhe, Radhe, Radhe. So, Sukhasari, that is called that. This is loving quarrel of male parrot and. Sukhasari significa la amorosa discusión entre el loro, los loros y las loras de Vrindavan. No sé si lo tienen en el cancionero, pero no. Es una muy hermosa canción. Finally, when you chant holy names, and sometimes you think about Krishna's sweet name related with his sweet aroma's pastimes. Entonces, cuando cantan los santos nombres, piensen en los dulces nombres de Krishna que indican sus dulces pasatiempos. Then your heart will be overjoyed.
Entonces tu corazón se llenará de dicha. Then one day Sultanam, pure holy name, will manifest. Y algún día el nombre puro aparecerá en tu corazón. Sorupa Gosa Tanam Rupa Chudari Sukritanam Sumadu Kramana Rasana Manasiju. Tistan Braja. Always you stay in Braj. También en las instrucciones dice siempre permanece en Braja. If physically not possible, stay in si no es posible permanecer en Braja, Vrindavan físicamente, debes permanecer en Vrindavan con tu mente. I will stay in Braj with your mind. ¿Cómo estarás en Vrindavan con tu mente? Krishna Katha. Recordando el Krishna Katha. Now you are listening to Krishna. That means you are staying in Vrindavan mind. Si tú estás pensando en Krishna, significa que estás en Vrindavan. Este es el proceso. Tishtan Vraja Tad Anuragi Tadanuragi Jananugan. Those the high class exalted Vrajala Sikshadu and always follow his footsteps. Siempre sigue los pasos de los devotos exaltados a Sikha y escucha Harikata. Tadanuragi Jananugami Kalangnaya Dakalutpati Sadharam. In this way you perform Vajana Sadhan and attain your highest destination. De este modo realiza Vajana y Sadhan y alcanza la meta más elevada. Prasadam está listo la cena. Es casi, son las casi las 10 de la noche. Hari Gopal Golu Govinda Golhari Gopal nombres. Japamala, ahí es Japamala. ¿Dónde está tu Japamala? ¿Y tú, Gorina, from? Sí, la Bhaktivinoda Naraya Maharaj, en Brasil, 2010. ¿O 10? ¿Quién? Ya. Ah, ok. That time many people come into Japan. Yeah, yes, 10 years. South India, South America. This is the last 10 years. Yeah, it was the last time finding this truth. It take, yes, in the last moment. You? Cuando te iniciaste, supongo. In 2009. Nine. In Navadev. Navadev. I was living in Mathura. Mathura. He was there. In Chaturmasya, always. Chanting. Chanting Holy Name. Delhi when he was with the Sikh. And we was making the fire sacrifice. Fire sacrifice in Mathura, I remember. Yeah. All evening, every evening. It was very nice. Mahajagga. Mrityunjaya Kavach.
then not going? Then I came back to South America and it was very difficult to come back. Why? I was in the working this and that. Sometimes it's very difficult. It was a mistake to leave India, but my passport, visa finished. Finished. So I went to Nepal, uh-huh. and they refused. It was yeah. it was a very difficult time there in Nepal to give visa. Extension visa uh-huh. at that time. All devotees that went there stayed 2 months without came India. Uh-huh. Like the estaba un movimiento revolucionario en Nepal. Yeah, there were ocupando. Revolutionary movement in Nepal. Very difficult time to renew the visa. Where you were staying in Nepal? In ISKCON Temple. No, no. I